nuestra pediatra. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Nos encanta recibirte una vez más. Siempre es muy útil todo lo que charlamos con vos. Son grandes herramientas para madres y padres que nos ven del otro lado. Se vienen las fiestas, no falta nada para la llegada de Papá Noel, para este momento que es tan bonito por el reencuentro con la familia, por el juego con los primos, por ejemplo, pero que hay que estar muy atentos a muchos detalles. Exactamente. Bueno, la idea es, como bien dijiste, primero anticiparnos a estas fiestas y empezar a programar desde dónde vamos a pasar las fiestas, en qué casa, con qué familia, qué miembros de la familia van a estar, qué edades vamos a tener, como para ir teniendo en cuenta ciertas cosas. La idea y las recomendaciones era por ahí separarlos en edades a los chicos para tener en cuenta qué, digamos, qué preparar para cada una de las edades. Claro. ¿Bien? Entonces, empezando por los bebés, que son por ahí sus primeras fiestas o la primera o segunda fiesta, y también es el primer, en algunos casos, después de la pandemia, el primer encuentro con la, la familia más grande. Claro. Muchas personas. No están acostumbrados a tanto movimiento. Sí, exactamente, no están acostumbrados, y por ahí también respetar sus tiempos, sus horarios, el evitar estar de brazo en brazo, beso, beso, todo el mundo lo quiere conocer, todo el mundo lo quiere tener, todo el mundo se quiere sacar la foto, y por ahí ese bebé todavía está empezando a transitar estos primeros días del otro lado de la panza. Y es importante también respetar a sus papás, qué es lo que quieren, porque hay muchos papás que no desean que estén los, los bebés de brazo en brazo o dándoles besos o toqueteándolos y también cambiándoles su ritmo. Claro. Estos bebés están acostumbrados a un ritmo determinado, entonces por ahí procurar tener una habitación silenciosa, un lugar donde la mamá le pueda dar de comer. Si tiene que cambiarlo, cambiarlo. Y si los padres desean y el bebé está en condiciones, bueno, sacarse la foto familiar, pero tratar de no volverlo loco. Claro. Ser respetuosos con lo que los padres decidan en ese momento. Vos te referís, Merce, por ejemplo, no sé, el horario del bebé. A lo mejor están acostumbrados a bañarse a tal hora y no, por ser la noche de Navidad, cambiarles la rutina a los que son los más chiquititos. Sí, también es cierto que podemos flexibilizarnos porque Navidad es una vez al año, año nuevo también. Pero el tema es, sobre todo, el pasaje de bebé de brazo en brazo que los altera mucho. Y por ahí ese bebé no sabe que son las fiestas, no está acostumbrado y es necesario. Caras que no conoce, caras, voces que no conoce. Mucho estímulo. Claro. Mucho estímulo y bueno, tener en cuenta mucho sonido por ahí. Como hablabas, Clarimos, temprano, la pirotecnia está regulada y está prohibida, pero por ahí música muy fuerte o sí, algún vecino que tire petardos o que tire fuegos artificiales, tratar en lo posible de resguardar a esos bebés por el tema de los sonidos. En cuanto a los bebés, después de los chicos un poco más grandes, tener en cuenta también que hay niños que niños, sobre todo, que tienen trastorno del espectro autista o alguna otra patología o discapacidad, que tienen alteración neurosensorial. Sí. Entonces, los sonidos, la música fuerte, la cantidad de gente a la que no están acostumbradas, por ahí los desencaja un poco y los perciben de una manera más fuerte. Y deben entender un poquito de qué se trata, que es Navidad, pero, Papá Noel. Pero les perturba mucho. Entonces, también a ellos respetarlos y tener su lugar, su tiempo, tratar de programar previamente juguetes o algo que les sea familiar. Porque por ahí van a la casa de la tía Pocha, que no vieron nunca en su vida, que todas la quieren dar eso, no se Claro, perfecto. Bueno, vemos que cada Navidad que llega estas campañas, no solo para prevenir a nuestras mascotas, sino se habla mucho de los chicos con autismo. Sí, ¿qué es lo que le sucede a un niño con autismo, por ejemplo, cuando escucha el estruendo de un fuego artificial, por ejemplo? Ellos tienen alteración de todo lo que es lo neurosensorial. Entonces, el estímulo que a nosotros nos produce por ahí un sonido y uno hace un gesto nada más, a ellos los perturba mucho, y por ahí los puede incluso hasta despertar digamos, ciertas reacciones que los puede poner un poco más violentos, que les cuesta volver a la calma, que les cuesta regularse así solos. Entonces, por ahí es importante directamente no exponerlos a eso. Claro. Como también bajar un poco el tema de la ansiedad con respecto a la llegada de Papá Noel, de Niño Jesús, de los regalos, de qué va a pasar, de rápido, empecemos a contar. Me acuerdo, en las Navidades también les genera como una emoción. Mucha ansiedad. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es bajar la ansiedad y tratar de disfrutar en familia, que no es más que un encuentro, no poner tanto foco en lo material, en el regalo, en lo que va a llegar.
no amenazar a los chicos tampoco, en que si no te portás bien, no viene Papá Noel, si, claro, si no haces la... No, claro, sé, si no, no es común, la famosa frase, eso. Si chantaje, no haces las cosas bien, no hacemos las cartitas, te das los dientes. Bueno, yo te digo que lo uso. Como amenaza. Eso para los niños realmente puede ser muy angustiante, ¿no? Quizás para nosotros es una amenaza al pasar. No, y está bueno, y que tenemos lo que acostumbrarnos a no usar esa herramienta en forma negativa, sino en algo positivo. Por ahí lo que se puede hacer es mandarle al Niño Jesús o a Papá Noel la carta contándole las cosas buenas que hicimos, lo que podemos mejorar el año que viene. Es como cambiarle el chip a lo que no hiciste, no me porté bien, claro, no, digamos, no, y como hacerlo en positivo. Pienso, bueno, Merce, a lo mejor no también abordados de tu área, pero pienso en los chicos que le escriben la famosa carrita a Papá Noel y que piden algo. Y obviamente que Papá Noel en ese momento no pudo conseguir eso. ¿Cómo tratás también la decepción, no? De ese nene que está esperando, no sé, la bici o algo, sí, y bueno. Por ahí va a ser las expectativas en toda la familia, plantear la idea de hacer algo sorpresa, de hacer algo en conjunto. También plantearles a los chicos la idea de esto de los juguetes, de colaborar, de ver si podemos dejar en algún lugar juguetes que ya no usemos para que Papá Noel se los lleve a otros niños. Entonces también empezar a inculcar valores desde chiquitos y que ellos naturalicen algo que no necesariamente tiene que ser el último, no sé, la última Barbie. Es que ves, es que ves las cartitas hoy y realmente, no sé, hay cosas mucha exigencia, que... Muy difícil para Papá Noel hoy en día conseguir todo eso. O sea, eso, que también tenemos que estar atentos a eso. Pero tener en cuenta que en estas reuniones familiares por ahí habemos mucha gente grande y no estamos atentos a la cantidad de niños que hay y los potenciales peligros que puede haber. Bueno, hablábamos de la pirotecnia puntualmente, que está prohibida, eso ya se reguló, pero siempre hay gente que se la rebusca para encontrar en algún lado, comprar. Sí. Y no está bueno que los niños manipulen de por sí esos elementos. En absoluto. De hecho, siempre está el tío canchero que quiere que el sobrino aprenda a usar la bengala. No es recomendable que los chicos manipulen pirotecnia ni fuego, ni ninguno de estos elementos. Las estrellitas se prenden con fuego, los chasquibún tienen algo de pólvora, sí, como totalmente, para que se explote. Y por lo general las lesiones que nosotros vemos en los chicos suelen ser en las manos y en el rostro y en la cara, ¿sí? Entonces, cuidar mucho porque son lesiones que dejan secuelas funcionales. O sea, las manos, la cara, muy la vista, peligroso, los ojos, es muy peligroso. Hay que hacer hincapié también en la alimentación, sí, como lo hemos hablado tantas veces en los adultos, que llega fin de año, tanta reunión, tanta comida rica, y no pegar ese famoso panzazo de comerse todo y al otro día sentirse mal. Por lo general nosotros, cuando hacía guardias, el 24 no venía nadie, pero caían todos el 25 con dolor de pan, sin digestión, vómitos, diarrea, etcétera. Claro. Con la famosa mesa dulce también, la garrapiñada, dejamos a los chicos que... Buenísimo, la garrapiñada es muy importante, porque no solamente por la panzada de garrapiñada que nos podamos dar, sino que es peligroso. Todo lo que es maní, frutos secos, todo chiquito, en los niños más chicos es recomendable que no se lo den en forma entera. Se lo pueden consumir maní, sí, pero triturado o en pasta. El maní es muy peligroso y hay una muy famosa neumonóloga infantil aquí en Mendoza que dice que el niño está preparado para consumir maní cuando puede escribir la palabra maní en plural. Ah, mira, bueno eso. Para acordarse, a partir de los 5 o 6 años. Y ya detecta maníes, exactamente. Y con la mesa fría, con la mesa principal, no sé, todo lo que nosotros comemos, ¿los chicos lo pueden consumir de igual manera? No. ¿Cómo no armamos el platito? Siempre es importante tener en cuenta que todo lo que es crudo no lo pueden consumir, todo lo que tenga carne molida en menores de 5 años no lo pueden consumir. Sí, lo aclararon, porque eso es un tema, no, es a la empanada con la que carne hizo molida la suegra. Y la empanada, claro. Juro. Aunque haya estado cocinándose durante mucho tiempo, hay riesgo del síndrome urémico hemolítico en carne molida en menores de 5 años. Bien. Por lo tanto, todo lo que tenga carne molida, todo lo que sea huevo crudo, la mayonesita que hace la tía tampoco es recomendable, porque eso es peligroso, ¿bien? Menores de 5, exactamente. Y en los adultos tampoco es lo recomendable lo que tenga huevo crudo. Claro. Sin siempre tener en cuenta, nosotros preparamos con anticipación la mesa y queda durante todo el 24 la mesa servida sin refrigerar. Por lo tanto, también hay que tener cuidado. Dejamos crudo todo lo que, el melón, la pavita, lo que pueda perder la carne de frío, ¿bien? Y después, por último y no menos importante, tener en cuenta que solemos juntarnos en lugares abiertos, amplios, donde puede haber piletas, donde puede haber algún estanque. Mucho cuidado. Entonces, muchísimo cuidado. Y un consejo muy útil es que por ahí cada adulto tenga asignado un niño, nombre y apellido. Hoy vos cuidás a Fran, hoy vos cuidás a Juan Cruz, hoy vos cuidás a Juan Segundo.
Entonces, el adulto se hace responsable de ese niño, porque somos, sino muchos que estamos mirando, pero nadie está viendo. Sí, y ahí claro. es donde ocurren las tragedias. Ay, es tremendo lo de las piletas. Cuando somos muchos, es importante que si hay niños menores de un año, es relación un adulto, un niño. Si hay menores de 2 años, relación un adulto, 2 niños. Si hay menores de 3 años, un adulto, 3 niños, siempre es para ir acordándose. Mira, qué bueno. Y después, si son más, por supuesto, ir encargando. Pero nunca delegar en los hermanos, en los primos. Bueno, está fulanito que tiene 8, que cierre claro. la puerta de la no, pileta. Claro. No. Siempre los adultos nos hacemos cargo de esos cuidados. Qué bueno, Mercedes. Bueno, qué bueno claro, todo Mercedes. Lo que hemos charlado, Mercedes. La verdad que bueno. nos encanta tenerte con nosotros y ojalá tengan toda esta información muy presente ahora que se viene la fiesta, así que sea un momento de disfrute. Feliz Navidad. Felices fiestas. Gracias.